Antolines cada año se vuelcan más con la música palentina y en este caso va a haber 24 actuaciones en 7 escenarios diferentes de música palentina. Hoy comienza The Golden Singles en la Plaza de San Miguel, ¿cómo lo ven? Pues la verdad que bien, hace buen tiempo hoy y creo que va a estar animada la noche.
Bueno, ¿cómo llevan el ser ustedes los que empiecen? Muy bien, la verdad que me hace ilusión abrir este San Antonio 2019, sí. No sé. Un poquito nerviosos, sí. Pero bueno, siempre abrir el escenario es complicado, pero a la vez encantados de poder hacerlo. Bueno, por otro lado, juegan en casa. Sí, claro. Está claro. Sí, sí, sí. No es el primer año que Palencia Sonora confía un año más en los músicos palentinos y lo pone en valor en San Antolín. Uh-huh. La verdad es que está genial que se hagan este tipo de iniciativas y que se dé la posibilidad a la gente de aquí de poder mostrar un poquito lo que hacemos y oye, que a la gente le guste y lo disfrute y demás. Para los que aún no conozcan su grupo, ¿cómo definirían su música? Pues básicamente son bases electrónicas con música swing de años 40 y versiones modernas también, pero todo versionado en swing. O sea, con la base es el swing con música electrónica. Vamos, que va a haber mucho ritmo. Mucho ritmo, para bailar, para no parar de bailar. Eso es. ¿Cómo iban la resistencia física encima del escenario? Bien, luego terminamos con mucho hambre, pero bien, genial. ¿Cómo surge el grupo? ¿Cómo nace? Pues nace, mira, hace un año más o menos que fue el Día de la Música aquí en esta misma plaza, además. Y yo quería actuar con una amiga mía, quería hacer un par de temas y no pudo esa chica. Entonces esa chica me puso en contacto con Beatriz y así preparamos dos temas para esa ocasión. Y a raíz de eso ha nacido... O sea, yo el proyecto le tenía en mente ya de hace tiempo, lo que pasa que, bueno, pues con la colaboración con Bea me vino a la mente el poderlo hacer con ella, la idea que yo tenía desde hace ya tiempo. ¿Los temas son propios? ¿Hay una mezcla? Hay un poco de todo. En general hacemos versiones todavía, pero hoy estrenamos dos temas propios, aquí en exclusiva para nuestra gente palentina. Bueno, ¿y cómo llevan eso, ser pioneros? Bueno, pioneros, estar aquí encima en escenario siendo palentinos con todo el apoyo de su público. Pues encantados, emocionados y súper agradecidos de estar aquí, de poder pues eso, mostrarlo, de que la gente esté con nosotros, se lo pase bien y encantados. Yo, vamos, encantados y agradecidos de poder estar aquí esta noche. ¿Lo compaginan con algún otro trabajo o es dedicación exclusiva? Bueno, sí, la verdad que el dedicarse de la música solo es un tema complicado, y aquí en Palencia sobre todo. Y sí que tenemos, hombre, yo con mi música me muevo más en más sectores, como es la parte de DJ, de más música electrónica. Y luego también tenemos un trabajo aparte de la música que no es música, vaya. ¿Cómo han sido las negociaciones con el ayuntamiento, con Palencia Sonora? Bueno, la verdad es que ha sido muy fácil, ¿verdad? Que ha sido fluido y, sí. Y la verdad que sorprendidos de poder tener esta posibilidad. ¿Cuánto tiempo les dura un ensayo? ¿Cuántos ensayos tienen a la semana? Pues normalmente cuando tenemos fechas de actuaciones, un par de ensayos a la semana, más o menos, uh-huh. Una cosa así. Lo que pasa es que aquí hay mucho más trabajo individual, ella por su parte aprendiéndose todas las letras y yo por mi parte de producción en estudio, uh-huh. Que yo hago todas las bases y toda la música que hay por detrás, con ayuda de Beatriz, que ella también da ideas y... Uh-huh. Y por supuesto las letras de los temas propios las ha compuesto ella, uh-huh. Pero entre los dos, pero vamos, que hay mucho trabajo por separado y luego en el estudio con un par de días a la semana lo tenemos más o menos, porque somos muy buenos. Claro. La verdad es que cuando haces un concierto, ¿no? Pues la gente ve, solamente se queda un poquito con la hora y media de concierto que tú estás ahí, pero lleva muchas, muchas horas detrás de trabajo, de ensayo, de preparación, de repasos, de... en fin. Pues mucho, mucho trabajo detrás. ¿Cómo ha compuesto usted estas canciones? Bueno, pues la verdad es que es complicado porque el que te llegue inspiración es difícil, ¿no? Hay veces que a lo mejor estás tan tranquila y de repente se te ocurre una idea, pero luego materializarla y darle, por ejemplo, juntarla con la música y poder ver que eso empaste, que quede bien, que suene... Bueno, pues es dar mucha vuelta y mucho ensayo también. La pregunta clásica, ¿qué se compone antes, la música o la letra? Pues no hay una ley para eso, la verdad, no hay una ley. Depende de... Yo le puedo pasar a ella una base que me ha salido en mi casa y ella sobre esa base
pone una letra que tiene en casa o que le sale en ese momento. Uh-huh. Y puede ser al revés, también ella puede tener una voz escrita, una letra escrita, uh-huh, con una melodía a la que yo le añado la armonía, o sea que no hay una ley. Depende de la situación, del momento. Y en el caso de la voz, ¿cómo se la cuidan cuando tienen actuaciones por delante? Y más en fiestas de San Antolín, que imagino que tampoco se queden en casa. Pues me estoy quedando en casa muchísimo, más de lo que me gustaría. Sí, me estoy mordiendo la lengua. Pero bueno, sí que hay que cuidarlo mucho, porque claro, al final es tu instrumento y no puedes fallar. Y influyen muchos factores. Me la cuido mucho, la verdad que me cuido todo lo que puedo y mucho más, ¿no? Evitando gritar, hidratándola mucho, bueno, pues lo típico, ¿no? Pero sí, eso es. Comparten cartel además con dos grupos más esta noche. ¿Los conocían ya? Sí, yo a la mayoría de los músicos de los grupos que tocan, sí, les conozco ya desde hace varios años. Uh-huh. Otros he conocido igual el año pasado, pero vamos, en general todos los músicos en Palencia nos conocemos. Y si no, tarde o temprano acabamos coincidiendo en como días como hoy. Acabamos coincidiendo. Bueno, y se apoyan mutuamente, imagino, porque están en el mismo ámbito. Sí. Y bueno, yo aparte de conocer a algunos como músicos, también algunos los considero amigos. Entonces, bueno, sí, pues encantada de que estemos todos ahí compartiendo cartel. Todos juntos aquí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué mensaje darían a aquellos palentinos que quieran iniciarse en un grupo o que quieran iniciarse en el mundo de la música? Pues sobre todo que es un mundo difícil, pero no, que no pierdan la esperanza nunca, porque yo creo que se puede llegar a donde quieras, si te lo propones y, uh-huh, si pones empeño en ello. O sea, no es fácil, porque la música no es fácil, uh-huh, pero que puedes llegar. Y yo animo a todo el mundo, a todos los artistas en general, ya no hablo solo de la música, sino artistas en general, a que luchen por su pasión o su sueño. Uh-huh. Yo les diría que pusieran pasión, que es lo que al final te mueve y al final lo que te arranca a ello. Y subir a un escenario, cuando se tiene un día malo, cambia la cara, cambia el ánimo. No puedes, aunque tengas un día malo, tienes que estar máscara, ahí, ¿no? Sí, tienes que poner ahí buena cara y estás para el resto de la gente y la gente no tiene por qué, cuesta más, lógicamente. Es uno de los grandes hándicaps de la música, ¿no? Que a pesar de tener un día malo, tú tienes que estar ahí dándolo todo para los demás, entonces, pero bueno. Pero imagino que también funcione como autoterapia, que cuando bajan del escenario ya salgan con otra cara, salgan con la sonrisa, sí, que ya automáticamente se les ha puesto cuando han subido. Sí, sí, sí. Cuando bajas del escenario es una sensación de bienestar y de tranquilidad, sí, y de que has hecho las cosas bien, vamos, muy tranquilo. Sí. I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human.
Muchísimas gracias. Estamos con el segundo grupo participante en el San Antonio Sonora, ONI. Bueno, cuéntenos, ¿en qué se basa su grupo? Pues nada, somos un grupo de amigos que les gusta tocar música propia, compuesta por nosotros y sobre todo lo que a nosotros nos gusta. ¿Cómo definirían su música? Sobre todo música propia. Hemos hecho nuestra música base a nuestras mezclas, nuestros grupos, un poquito así de rock. No llega a un poco indie, así, pero sobre todo música propia. Si no tienen un estilo fijado. No. Vamos haciendo lo que nos va saliendo. Imagino que tampoco es sencillo ponerse delante de un escenario en la capital. Tienes más presión. Esto de jugar en casa y en fiestas en Palencia, pues te genera un poco más de nervios. ¿Cómo le surgió la idea de funcionar con Palencia Sonora? Pues nos lo propusieron porque Jorge trabaja en el Uni y allí conoce a los organizadores del evento y pues estamos buscando un grupo y tal. Jorge nos lo dijo a nosotros y venga, así ya nos fuimos apuntando. Si no me equivoco, su grupo nace en 2015, ¿verdad? Sí, empezó como un proyecto en acústico personal y hace unos meses ya decidimos juntarnos todos, cambiar el estilo, aportar cosas nuevas y ahí lo hemos cambiado entero y ahora ya somos ONI. Ay, ¿y usted que trabaja en el Uni?
tienen también allí un poco de ventaja. Tampoco ventaja, oye, yo lo propongo y si interesa bien y si no, pues oye, parece que ha interesado, así que encantados de poder participar. Me refiero a que tienen ventaja porque tendrán más actuaciones en locales, en cualquier sitio, que quizá otros músicos palentinos. Yo creo que las mismas oportunidades hay para unos que para otros. Lo que hay es lo que hay y donde entres, sobre todo se basará en cómo lo hagas. ¿En Palencia ven complicaciones cuando se dedican al mundo de la música? Más que ventajas, más que ayudas, sí. Hay muchas más complicaciones que ayudas. ¿Conocen a otros grupos que van a compartir cartel con ustedes hoy? Sí, por ejemplo, con The Golden Swindle, con Bea hemos estado nosotros trabajando unos cuantos años, hemos estado cantando juntos y sí que y con Diego también hemos coincidido con él varias veces y son amigos. Ya con el otro grupo les conocemos, pero no tenemos un trato personal. A ustedes que parece que les da más vergüenza. ¿Cuántos años llevan dedicándose a la música? Pues yo concretamente llevo 10 años tocando batería en diferentes grupos, grupos de versiones, grupos de canciones propias y pasando pues por diferentes estilos, desde el rock hasta el metal y ahora pues esto que es un poco más pop rock, pues también hay que saberse adaptar, ¿no? ¿En cuál se siente usted más cómodo? Bueno, realmente en algo más duro siempre es donde está más cómodo, pero bueno, también me siento bien aquí y con ganas de adaptarme y de dar lo mejor siempre. ¿Van a presentar hoy alguna canción propia o...? Sí, la idea es que nosotros vamos a tocar canciones propias, casi todo el repertorio son canciones nuestras, en casi la totalidad sí que hay alguna versioncita que nos gusta para hacer un poco diferente, pero sobre todo material propio y música propia. ¿Nos pueden hacer algún adelanto de qué versiones van a tocar? No, las versiones es un secreto, es de justo... Vamos a tocar El Último Aplauso, Tiemblo... Esos son temas nuestros. Ahí usted no se me va a escapar tampoco. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicándose a la música? Bueno, yo llevo bastantes años, pero como quien dice, de una manera un poco más centrado en tocar la guitarra, pues unos 10 años también. Además, empecé con Dani también adaptándonos a los formatos acústicos, lo que era de más fácil acceso para gente joven que está empezando. ¿Qué le dirían precisamente a esa gente joven que está empezando y que todavía no se atreve a dar el paso de subirse a un escenario? Pues que siempre hay una primera vez, está claro que vas a estar nervioso, pero bueno, al final luego le terminas cogiendo el gusto y en cuanto estás una temporadilla sin participar en algún evento, micros abiertos o cosas por el estilo, ya te empieza a picar el gusanillo y tienes ganas, lo echas de menos. ¿Dónde más podemos verles durante el resto del año? Sobre todo en las redes sociales, estamos bastante, o intentamos ser bastante activos en Facebook, Instagram, con @somosoni. Y esperaremos subir pronto más vídeos e intentar hacer un canal de YouTube con alguna cosa ya nuestra, con nuestra música y un Spotify también. ¿Cómo nace el nombre de Oni? Ahí Andrés no, te lo puede... No. Cuéntalo tú que eres el origen. Bueno, en verdad Oni es demonio en japonés, lo tenemos así en el logo y tal, y es un poco, como empezó como un proyecto de cantautor, la idea de sacar los demonios personales dentro en forma de música y busqué un poco así el juego de palabras y quedó esto y también porque chulo. O sea, digamos que también en sus canciones se desnudan, bueno, no hablando literalmente, claro. Sí, es un poco personal y sí que habla un poco de experiencias y a nivel personal. ¿Le sirve también como autoterapia? A él sí, seguro. A nosotros lo que hacemos es romperle las canciones. Él viene con la canción y nosotros lo que hacemos es destrozársela. ¿Cuánto ensayan a la semana, al mes? Pues lo que podemos, ¿no? Sí, porque claro, dependiendo el mes, se puede ensayar una vez por semana. Si tenemos un concierto cerca, habrá que ensayar una, dos, tres veces o las que hagan falta. Y cuando no se puede, pues nada, hasta que se pueda. Cuando deciden hacer una canción propia, ¿cómo la montan? Porque imagino que sea complicado. En nuestro caso viene primero de un acústico que normalmente ya tenía yo previo hecho unas canciones muy básicas. Yo les digo, tomad, esto es lo que tengo, cogen ellos y empiezan a destrozar. Y dicen, ahora cambiamos esto, ahora esto, y este estribillo fuera, y esta parte no nos gusta. Y así salen unos temas mucho más chulos. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte y esperamos verles ahora en el escenario. Muchas gracias. Gracias. Habanin bi quiere decirte quiero amor.
estás sola junto a mí, siempre con gente alrededor, y yo me muero por decirte que necesito de tu amor. Quiero decirte de un modo que solo podamos entender tú y yo, será un secreto entre nosotros dos. Escúchame, repítelo y Valencia, como dice, Abanibi. Yeah.